Buenos días, queridos peregrinos. Bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján. La cuaresma es un alto en el camino para acercarnos más a Dios. Celebramos hoy el cuarto domingo de este tiempo y comenzamos a vivir las tres semanas que le restan para llegar a la Pascua. Nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando. Caminos de nuevo a la casa, cargadores, sombras, la muerte en el alma. Señor, tu ternura me da nueva vida. Si moras mis culpas, si tú las olvidas, tu amor es sendas lejanas de cada piedra que rones de gracia. Señor, tu ternura me da nueva vida. Si borras mis culpas, si tú las olvidas. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján por muchas gracias recibidas, a San José, a San Antonio de Padua, Sagrado Corazón, Santo Cura Brochero, San Artemide Sati, Santa Mamá Antula, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y los integrantes de la familia de pie, por la estabilidad de Ariel, por la salud de Bubi y Delia, de Brunilda, su esposo, en acción de gracias por la recuperación de Ángela, por la salud de Irma, María Inés, Silvia, Manuel y Mariana, Rubén, Norberto, Lidia Ludueña, del padre Roberto Giovannetone, de Eduardo Roldán, Yolanda Griselda y su familia, de Javier, Evelia y Susana, por el eterno descanso de Raúl, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Eco, Eric, Félix, muy especialmente de Rafael, también por la salud de Angélica, de Juana Inés, Juan José, Marcelo, de Elizabeth Anselmo, difuntos de la familia Cassette Inda, Rodolfo Villarreal, en su segundo mes de fallecido, difuntos de la familia Muñoz, Ferrondo, Villarreal, Mónica Barragán, también por un pedido, una gracia pedida a San Expedito, Santa Rosa de Lima y San Antonio, de Mónica Barragán, Juan Ramón García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio, María y Gustavo Aguiar, difuntos de la familia Blanco, de Lidia Laborde, Juan Pío y Magdalena Alcaraz, Juan Sóstero y Ana Alarcón, Abraham Franco, Máxima y Arcete, Delfina Fernández, José de Jesús Franco, Pedro Benítez, Candelaria Fernández, Juan Ibarrola, María Yavilán, Arnildo y Eber Franco, Domingo, Gladys, Marcela Muñoz, Anselmo, A. Velázquez, Anselmo Velázquez debe ser, Silveria Montenegro, Perla Flores, Luis Orquiola, Patrocinia Franco, Raúl Barrios, Guillermo Acuño, Ángel González, Timoteo y María Gil. Eulalia Gaona, Eugenia Duarte, Félix Ruiz Díaz, Angélica Martínez, Mercedes Gamarra, Raúl Martínez, Virginia Gaona, Estanislao Sosa.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Escuchemos con atención la palabra de Dios. En la primera lectura la leerá Reina. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de Persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año de reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y este mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo lo leerá Cristina. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios.
¿cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti. Si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Escuchamos la segunda lectura tomada de la carta a los Efesios que leerá Walter. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tu palabra me da. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Ave María Purísima, sin pecado concebida. A lo largo de las lecturas va rondando este binomio. En realidad no son dos cosas opuestas, sino que una está elevada por la otra, ¿no es cierto? Están totalmente incluidas, como es el tema de la fe y de las obras. No es que creo por un lado y obro por el otro, ¿eh? O con obrar me alcanza para justificar si practico o no practico la fe.
Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y por eso mismo, creer es vivir. ¿Qué quiere decir esto? Cómo creo en Dios es como voy a vivir mi fe. Y si quiero ver, si quiero poner un termómetro a mi fe, será cuestión de revisar un poco la vida, a ver cómo estoy con mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación con el orden interior propio, ¿eh? Las cosas propias. Por eso mismo, fíjense en la primera de las lecturas, se hace todo un relato de un pueblo que puede recuperar en cierto sentido su fe y puede volver a practicar. Por eso dice el rey Darío, creo que es, o Ciro, bueno, dice, el que crea que vuelva a su lugar, el que pertenece a este pueblo, que vuelva a su lugar y empiece a practicar, que empiece a vivir otra vez el esplendor. Y a este pueblo que había sido elegido como pueblo de Dios, el pueblo elegido, se le vuelve a dar la dignidad. ¿Cuántos de nosotros somos, cuántos hay bautizados, cuántos han dejado de practicar? Y en nuestra propia vida, ¿cómo hemos llevado adelante nuestras crisis de fe? Y fíjense, no hay otro modo de vivir en una vida en su esplendor, que es con Dios, que es poniendo la fe en el centro de mi vida. Y ahí las obras de bien empiezan a fluir de nosotros mismos, cuando es sincero, ¿eh? Hay veces que podemos vivir una escisión y creernos que porque rezamos, ya está. Y después cuando en el trabajo hacemos agua, en la familia hacemos agua, en la calle hacemos agua, hay algo que por ahí hay que empezar a acomodar. Por eso mismo es poder integrarnos en la vida, no ser un integrista, porque ser un integrista no sirve de nada, es otra esquizofrenia en cierto sentido, porque me creo una cosa, pero después empiezo a ser otra. Las cosas las llevo al extremo y en realidad no tengo orden en mi vida. Pero empecemos, o a lo mejor sigamos en este tiempo de cuaresma que estamos llevando adelante, profundizar esas buenas obras que tenemos en nuestro interior. Cada uno sabe dónde puede hacer el bien, con qué persona o con qué personas puede brindarse, puede desplegar los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y de ese modo también que nosotros podamos brillar en nuestra fe, profundizar, que nuestra oración sea comprometida con aquello que hacemos y que las cosas que hacemos estén iluminadas por la palabra de Dios, por lo que Dios nos va diciendo. De ese modo, nosotros vamos profundizando en esta vida de fe. Que el Señor nos ayude a crecer, como decía también de Jesús, que iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Que nosotros a medida que vamos desplegando nuestra vida en el tiempo, vamos creciendo, vamos cumpliendo años, que también podamos ir madurando en nuestra fe, porque cada vez creemos más en Jesucristo, nuestro Señor, y anhelamos esa gracia salvadora que viene de Él. Y de ese modo también podamos hacer el mayor bien posible a los demás, porque es lo único que nos llevamos de esta vida, el bien que hemos hecho. Los invito a ponernos de pie y a rezar la oración de fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada intención vamos a responder. Señor, enséñanos tus caminos. Señor, enséñanos tus caminos. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que la ayuda de Dios lo asista siempre y en especial en este tiempo de Cuaresma. Oremos, Señor, enséñanos tus caminos. Por nuestra arquidiócesis, en este camino sinodal, para que el tiempo de Cuaresma nos ayude a seguir creciendo en el vínculo de amor con Cristo. Oremos, Señor, enséñanos tus caminos. Por nuestra patria, para que a los pies de María trabajemos por un país más justo y solidario. Oremos. Señor, enséñanos tus caminos. Por nuestras familias y por todos los que hoy nos acercamos al altar, para poner desde el corazón de María nuestros dolores y alegrías en las manos de Dios. Oremos. Señor, enséñanos tus caminos. Escucha, Señor, estas intenciones y las que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, y a ti elevamos por medio de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acercamos junto al pan y el vino nuestro sincero deseo de transformar nuestras vidas para ser siempre discípulos misioneros. Acompañamos el canto cantando y acercan las ofrendas, Soledad, Estela y Francisco, que son de Moreno. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas, fecundarás por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Su alma nueva de sostenido en un madero, sé como el grano de trigo que cae en tierra desaparece, y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones del pan y del vino para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrar con fidelidad y a ofrecerlos dignamente para la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Porque con el ayuno refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra a una sola voz.
Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está, llenos está el cielo y la tierra de tu Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Los que podemos, nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar Mauricio. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos mencionado en el inicio de la misa, de las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Judas Tadeo, San Bernabé, el santo cura Brochero, San Artemio de Sati, San Héctor Valdivielso, Santa Mamá Antula, el beato Fray Mamerto Esquiu, la beata Laura Vicuña, el beato Seferino Namuncurá, el beato Cardenal Pironio. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, con su presencia real en el pan y el vino, nos ofrece por medio de este sacramento la vida eterna. Acerquémonos a recibirlo. Hay hostias para celíacos, quien desee recibirla, la puede solicitar aquí donde estamos guiando. Yo soy la luz del mundo, yo he venido al mundo para iluminar a todos los hombres. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy vid verdadera, mi padre el viñador. Si estás a mí unidos, buenos frutos darás.
no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo. Si comer este pan, por siempre vivirás. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Tú me conocerás si oyes mis palabras. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy el buen camino, la verdad y la vida. Por mí se va al Padre para vivir felices. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas en tinieblas, tan solo sígueme y yo seré tu amigo. Oremos. Nos ponemos de pie. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgencita y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todo lo que tenemos para bendecir, las llaves de la casa, de los vehículos, las fotos de algún familiar, los rosarios, las cruces, las medallas, las estampas, que sean católicos, levantamos para que quede bendecido. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre estos objetos y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Nos retiramos con la hermosa noticia del que cree en Él no está condenado. Nos despedimos cantando. Ven, Madre, estoy aquí. Quiero rezar, te quiero hablar. Sencillez, creyente fiel, en tu regazo quiero estar.
llena de Dios. Buena madre por la fe, sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar buscando tu fe a correr.